año pasado se importaron al Perú más de 12.238 armas de fuego, cifra que representa un aumento de 38% respecto al año 2014. La cifra entregada por el Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima evidenciaría que los peruanos nos estamos armando frente a la inseguridad ciudadana. Está vendiendo más armas, es cierto, pero la sociedad civil no está adquiriendo más armas, sino que es las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los militares, la Marina, personal que trabaja pues en esas fuerzas, son los que están viendo el año que pasa para el tema de resguardo en diferentes locales o eventos, ¿no? Para seguridad privada, digamos. Así es, así es. Pero no se trata de que cualquiera puede ir y comprar un arma. Hay requisitos que debe cumplir antes de poder tener una en sus manos. No tener antecedentes penales, policiales ni judiciales. Vas a tener un examen de tiro y conocer el manejo de arma de fuego en su CAMEC. Nosotros solamente le entregamos la boleta. El señor con todos los requisitos ante su CAMEC y los presenta. Su CAMEC es quien evalúa y determina si la persona pues tiene la capacidad mental y cumple todos los requisitos para portar un arma de fuego y tener su licencia. Atentos al dato, hay armas de todo tipo y todo precio. Para que la gente más o menos tenga una idea, desde la más micia, como decimos los peruanos, hasta la más sofisticada, ¿cuánto te puede costar? Por ejemplo, hay revólveres que uno puede conseguir desde 900 soles, ¿no? Y hay pistolas que uno lo consigue hasta en 5.500 soles. Hay variedad de precios. Del total de armas importadas, el 86% son pistolas semiautomáticas, mientras que las armas con mayor demanda fueron las pistolas de calibre 22 y 380, también conocida como 9 milímetros. Las marcas más solicitadas fueron Taurus, Glock, Colt, Baikal, entre otras.